perro. El nacimiento de estos niños, jóvenes y con gozo que en la hora la iglesia va a dar gracias a Dios a celebrar el nuevo y distinto nacimiento de ellos sobre el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a presentar el mundo de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Papás, ¿qué nos deben dar ustedes a sus hijos? Papás, ¿sabemos a la Señora Dios?
vista de mi papá. Ven conmigo a todas partes y nunca solo mujeres, ya que nos proteges tanto por la hermana. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos acerca a la Reina de México, salva nuestra patria y la meta de la sangre. Le damos un fuerte abrazo, Dios, por el saludo, que es la parte de la iglesia, la gente de Dios. Hacer oración por ellos y ahora también. Que se dice dignos, muy felices de que ya tengan Dios con su padre. Tiene más que todo lo que puede hacer. Con él lo podemos hacer todo. Obviamente, ser felices. Que es lo que nos puede enseñar. La felicidad perfecta para siempre. Que los papás padrinos ya saben su misión. Formar a los hijos y los hijos. Aunque ya estén grandes los hijos y los hijos, papás y padrinos en la religión. Ese Dios es más grande que tú. No importa, ya está grande, pero mismo. Ante Dios, soy tu papá y padrino. Que significa padrino, obviamente, el que hace la segunda de papá, ¿sí? Y de la mamá, madrina, ¿sí? De ahí se deriva lo que buscamos padrino y madrina, ¿sí? Por lo tanto, ahijados, no se sientan. Padrinos que se engañan, no necesitan corrección parcial, al contrario, que señalen que los quieren. Padrinos que no corrigen a sus ahijados, señalen que los padrinos no tienen a sus ahijados, ¿sí? Los hijos llaman la atención, es señal que se los hijos sus padrinos, ¿sí? Igual a sus papás. Papá que no corrige a sus hijos por la acción paterna, papá que no corrige a sus hijos. Pero si les llama la atención es porque señal que se los quiere, ¿vale? Porque quiere lo mejor para ustedes, ¿vale? Damos un fuerte aplauso también a la Iglesia, a los especiales, a los policías, a los colegios, a los jóvenes, a los padres y a todos ustedes. Que tengan el siguiente día lleno de bendiciones para todas sus familias que les deseo mucho. Ahorita se van a llegar al centro, porque les dan su posición, se quedan sentados, van a venir a secretaria, Lulú, y les va a reparar.